¿Y ahora qué? No lo sé. Esto es lo que yo no entiendo, o sea, si tenía que pelear antes con con ladrones, con borrachos o hasta con drogadictos, ahora me toca pelear con los locos del manicomio, Pero bueno, pues no pasa nada. Como ya tengo experiencia, pues empecemos con esta masacre. Usted solo juega a los doctores, señor Fogg, mientras yo me encargo de esto. ¡Finish him! Lo siento, señor astronauta, pero no... Pero no puedo seguir con esto. Sí, ya me acuerdo de esto. Bueno, señor mecánico. Please stop me. Por favor, deténganme. ¿Y cuál fue el propósito de hacerlo? Ya me di cuenta, ya, señor. Me lo dijo demasiado tarde ya. Y además uno de ellos ya me vio. Muera, sí. ¡De una vez! ¡Jaja! Ya, pero cállese el hocico, que yo me encargo de esto. Yo sé exactamente lo que hago. ¡Toma eso! Ni siquiera. Lo malo es que no se mueren casi nunca con a machetazos. ¡Toma! ¡Ya me tiene harto ya, señora loca! ¡Muérase! Para siempre. Ahora sí, estoy bien. Muy bien, señor. Veo de que tiene una... Más bien usted es el buen chico. Por haber mandado a que abran la puerta.
Así que... ¡gracias por la... headshot! ¡Buena suerte! ¡Feliz Navidad, inmundo animal! Bueno, pues no importa. No sé quién puñeta se daba. No sé quién coño se daba Barry, pero igual. ¡Ay, ajá! Sí. No, no, no pierdo ningún... ningún interés en saberlo. A ver... a ver, señora... señora loca, o usted, señor este, señor, ¿cómo se dice? Señor mecánico. ¿Cómo es posible que me esté olvidando de los nombres? Soy bien idiota. ¿Qué? A ver, vamos a ver. Ya, cállese, ya. Que no, ni siquiera lo quiero escuchar. ¡Y tome eso! Si usted... si lo que quiere es hacer... hacerme ver mal, pues déjeme decir... déjeme decirle que... usted es la que se va a sentir recontra mal cuando me vea. A ver... a ver, a ver, a ver, a ver... ¡no! Yo creo que sí lo arruiné, ¿no? ¡Creo! ¡Sálvese quien pueda! No, es... no necesito... usted no necesita entender el por qué siempre... por qué siempre me enojo con usted cada vez que me dice eso, ¿no? ¡Eso no suena bien! Pues no importa. Después de todo, lo único que se gana... ¡es... morirse! Veo de que él se... veo de... ¡ay! Lo que nomás eso me faltaba. Son... son tres. Me das asco. Yo pensé que era... yo pensé que eran dos. A ver, ¿cómo haremos esto? Este es el problema, que tienes que hacerlo con el machete, con el cuchillo carnicero. Ah, ¿sí? Usted, ustedes lo que necesitan sería una tela, una gran patada en la cara. ¡Ya es hora de que pierdas! Aunque la verdad no, no sé cómo puede ser eso posible. ¡Muérase de una vez! La mayoría de cabezas son felices, pero esta es la, la más molesta, por así decirlo. A veces no se puede confiar en las personas, como...
¡No! ¡Puta madre! Ay, esto es otra... Esta es una de las rarísimas ocasiones en las que siempre me equivoco. Bueno, rarísimas no. Sino, mejor dicho, una de las tantas ocasiones en las que siempre me equivoco. ¿Qué? Perdón. Es que me está picando la oreja. ¡Muérase ya! ¡Muérase de una vez! ¿Será? Para que sepa de que el truco de la cabeza desconectada del cuerpo es letal. Y creo que sé exactamente dónde hacerlo. Bueno, rápido, ya me di cuenta, ¿no? Otro truco que es para decapitar a quien sea es esta. Fatality. Por fin, tanta pendejada. Por fin, ahora sí puedo usar las revólveres que después de tanto... De tanta complicación que más me hizo enojar mucho. Bueno, y que más me hizo desesperar, por así decirlo. ¡Toma! ¿Qué? Ah, no, menos mal, yo pensé que estaba... Que había uno más. Son los de arriba, pero... también tenemos una gasolina, ¿eh? Bueno, no sé por qué me la estoy llevando, pero... La verdad es que creo que es necesario para algo, pero... Un ratito, mejor dejémoslo aquí. Mientras yo me encargo de ver algo. ¡Hostia! ¡Ay, estos perros de... ¡Cállense! ¡Sí, ya sé! ¡Ay, justo tengo que... Justo cuando estoy grabando. A ver... Miren, el señor feliz está feliz. Igual no importa, así que... ¡Ay! No, no contaba con que me estaban esperando. ¡Muérase ya! Que usted sí es el que más me tiene harto. A ver, vamos a ver. Ahora sí, mucho mejor. Ay, justo se les ocurre llamarme cuando estoy grabando. Es una broma. No. Sigue haciendo drama. Igual no importa, después de todo ya... No sé si voy a terminarlo ahorita o mañana, no sé. Espero que no sea mañana porque... Porque mañana no voy a tener tiempo de editar. Por favor. Porque editar es difícil, a ver... ¡Listo! Algo que el dinero no puede comprar. No puede solucionar, mejor dicho. Pues tiene usted razón. Mejor.
lo bueno, eso es lo bueno de a veces usar, lo bueno de tener la ventaja, que no necesitas preocuparte de nada. ¡Cállate en toda la boca! Sí, lo sé, no sé qué habrá dicho, pero estoy seguro que puede ser algo agradable. O tal vez no. Sea lo que sea, no me lo espero. ¡Trolls! Mejor dicho, no me lo vacilo porque no muestro piedad. A ver. ¡Uy! Son tan idiotas que me piensan matar con machetes, ¿no? Pues no importa, después de todo, el machete lo necesitaba. Así que hagamos esto de una vez. Pero rápido, antes de que se voltee a vernos. Así que... ¡Muérdase! Eso no fue nada divertido. Muy bien, director. ¿Usted quería que le sorprendiera? Pues... esta es la mejor idea que se me ha ocurrido a la cabeza. Así que solo mírelo por usted mismo. Como usted diga. Monkey see, monkey kill. That's your motivations for the next scenes. You're killing to entertain, so take your time and play to the camera. Actuar para la cámara significa que haga una ejecución violenta y atroz con un martillo. Pues qué bueno, porque esa es mi especialidad. Espero terminar a tiempo porque me están llamando. Creo que ya sé qué puede ser. Aunque la verdad... No. Si lo decido rápido puede que pierda. Así que... No. Será mejor que lo piense rápido, porque esto sí va a ser un poco apretado. What? Y digo apretado porque... Surprise, motherfucker. Es obviamente fácil de ganar, de perderla. Así que bueno, vámonos. No soy tu chico, así que será mejor que no digas tonterías, señor director. Oh. A ver... ¡Listo! ¡Señora Calva! Brutality. ¡Eso tuvo que doler! Ahora falta el señor Fogg, que... el Fogg más feo de todos, que parece un payaso. Pues déjeme darle un baño de Unstoppable. Ay, Dios mío, esto va a ser difícil, ¿ah? ¿Eh? Oh. Bueno, me dieron un poco de tiempo, así que no pasa nada. Ahora lo que tengo que hacer es matar al que tiene el bate. Que seguro ya está llegando. Bueno, ya llegó, mejor dicho.
Me estoy viendo. Lo bueno es que el ladrillo puede dejar aturdido, eso es lo bueno. Ay, Dios. Bueno, la botella también, pero lo malo es que se rompe rápido. Ay, Dios. Ay, Dios. A ver. No, pero yo... ¡Aquí estoy! ¡Toma! Mira, mejor mato a este primero para... Maté a este primero para... Por invocar al otro, que sí... Estoy seguro que está por el otro lado. ¡Aquí estoy, señor! ¡Señor bateador! Así que por fin... ¡Toma eso! Ahora sí. Ahora me imagino que sí. Tengo que hacer las dos ejecuciones violentas. ¡Ay! Pero... Ay, es obvio de que me tienen que agarrar así. ¡Toma! ¡Y muérete! Ahora sí. A ver, vamos a ver. ¡Ay! Ya sabía de que iba a venir uno así. Así de, en plan kamikaze. Se me calla, señor granjero loco, porque lo único que sé es que usted se va a ir al infierno. Por desgraciado. Jesus Cash, you're chewing through these guys like you were popping bubble wrap. Head over to the end of the cell block. I got a surprise for you. Okay, listo. Listo. A ver, espero terminar esto rápido. Look like enough to fuck! Fuck! Get your funky ass along the walkway and head into the shower. Es demasiado difícil esto, ¿eh? Seguro, porque la verdad es que he jugado un montón de veces este juego, que recuerdo que no puedo dejar ni de acordarme de cómo, de lo mal que le he pasado cuando perdía. ¡Toma eso! Menos mal que no me haya visto. A ver. Se me calla, señor Fogg. Ahora sí, vamos a ver. ¿Cómo es que piensan protegerse con este, con un simple colchón de este tamaño si se supone que... no lo sé, es que la verdad, porque es que en realidad si le disparas a un colchón, le haces un agujero y no hay forma de defenderse. Gracias, pero tengo muy poca munición, así que sea mejor que la guarde. ¡Uy, Dios santo! Ay, esto va a ser un poco difícil. No tengo ni idea de cómo lo hago, pero igual. No, mejor voy. Mejor regreso para las curas. ¡Ay, Dios santo! Es que eso es lo malo de terminar esto. Mejor dicho, de este nivel, que te pueden llegar así de rápido. A ver, vamos a ver.
Rápido, 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 llega, 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 llega. Sí, ya me di cuenta, ya. Pero tengo que esperar el momento preciso. Ah, Dios. ¡No! ¡Lo pasé! Falta un poquito. Ahora sí, vamos a ver. Ahora sí. ¡Vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido! Me caen peor que los... Me caen peor que los otros, que son... Que es, me, ustedes me caen peor que los Skins, porque son bien... Bien puñeteros. A ver... Aquí hay más balas, menos mal. Rápido, 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 rápido. Se joden ustedes porque son bien malditos. Fuera. No sé qué quisiste decir con eso, pero porque no te entendí casi nada, pero igual no importa. ¿Listo? ¡Y listo! Menos mal. Al menos no tuve que hacer tanto preángulos para tener tanto éxito. Okay, Cash, you perform brilliantly. Don't worry, I've got plenty more Wonderland fun lined up for you. Bueno, pues. Al menos lo logré. Bueno, hasta aquí lo dejo ya, porque la verdad es que esto sí se está poniendo muy difícil. Así que bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao, Mario Kutle se despide. Oh, fuck. ¿Ese es un final feliz o no? ¡No! Y jamás lo olviden. Así es la puta vida.